Buena gente de YouTube, ¿cómo están? El día de hoy vamos a seguir leyendo El Mundo Después del Fin a partir del capítulo 6. Ya saben, lo estamos leyendo en Twitch todos los días lunes, martes y viernes. Y bueno, vamos a darle, recuerden suscribirse al canal, comentar, dejar tu like porque eso me ayuda un montón. ¡Mamá, deja de hacer la intro, hijo de puta! Y eso es todo, espero que disfruten mucho el video. Te casaré. Y pasaré al siguiente piso. El siguiente piso, dices. No hay nada de eso. Este es el final de esta torre. Yo no me creo lo que decís. Ah, ¿es porque las recompensas claras eran insuficientes? ¡No! Así que realmente sigues con tus débiles recuerdos por las recompensas. Uy, creo que se van a pelear, ¿ah? ¡Caramba! Bien, ¿qué es lo que quieres? ¿Un objeto oculto? ¿Una habilidad oculta? Te daré lo que quieras. ¡Te lo has ganado, Yai Wanzi! No necesito nada de eso. Uy, what the fuck su cara, amigo. ¿No quieres volver a tu mundo original? Ya que te has dado cuenta de que estás dentro del sueño de la Torre de las Pesadillas, estoy seguro de que lo predijiste, pero... no hubo tal impacto de la torre. ¿Qué? ¿Qué es lo que...? ¡Hey! ¡Llegas tarde! Lo siento, había mucho tráfico. ¿What? ¿Compraste tus entradas para el cine con antelación? Ah, lo olvidé. ¡Ah, caramba! Las compré, así que démonos prisa y vayamos. ¿Qué... pasando? Veo que por fin entiendes tu situación. Pensar que nadie ha muerto. ¿No es sorprendente? ¿Nadie ha muerto? ¿Qué onda? Tu familia y tus amigos. Este tipo está viendo algo muy raro. ¡No! ¿Este no es el pibe de... el Electro Iniciente? ¿Este no es el pibe de Electro Iniciente? Para ustedes con especial. Creo que debe ser una noticia maravillosa. Ah, casi me olvido de mostrarte lo más importante. ¿Cómo están los pacientes? Todavía no han recuperado la conciencia. No me jodas que esté en coma. ¿Este es de verdad? ¿Y dónde está? Ah, dijo que estaba en la Torre de las Pesadillas, ¿no? O sea, ¿él está viendo todo esto en coma mientras el mundo está bien? Ese es... ¿soy yo? ¿Estás sorprendido por lo impecable que te ves? Han pasado décadas aquí. Pero en tu mundo, solo ha pasado un mes. Además, nunca serás capaz de ganar contra mí. En comparación con usted... que apenas logró despejar el tutorial. Bueno. Existe una brecha tan grande como la que existe entre los humanos y los dragones. Qué alivio. Si es un dragón. Ya he cazado uno antes. Opa. Ya he cazado uno antes. ¡Ah, sí! ¡Qué descarado! Opa. Jay. What the fuck. Nos puede pelear, ¿no? He vuelto. Jay. El herrero, ¿no? No está. Han sido 72 días, incluyendo hoy. He desafiado todos los días sin descanso. No importa cómo lo ataque. No puedo dejar ni un rasguño. Sin embargo, tampoco he muerto. No sé por qué, pero no tiene ninguna intención de matarme. Por eso, no importa cuántos días tarde, cuántos años tarde. ¡Cielos! Tendré que aguantar. Ese tipo es un producto que voy a vender. ¿Opa? Un producto muy especial. Como cultivador, es la primera vez que veo algo así.
Un cultivador se asegura que un producto se adapte con seguridad a la tierra poderosa, utilizando el proceso secundario para que el producto madure y se mejore. ¡Vale! Están haciendo esto con el prota. El proceso primario consiste en sacrificar las semillas indeseables para que solo queden las buenas. Claro, botan a todos los inservibles. Lo que se hace a través del juego tutorial, buscando los buenos productos. Con esto, los productos elegidos pueden empezar a crecer, de verdad, a través del juego real. Así, el proceso secundario consiste en dotar de agua y abono a las semillas elegidas y hacerlas crecer. Pero si hay un producto que se niega a avanzar a la siguiente etapa, ¿simplemente cierras los ojos y lo matas? Su alma no se destruye si muere dentro de la torre. ¿Pero qué pasaría si su alma fuera dañada por la diferencia entre nosotros? ¡Ugh! Los cosechadores no se quedarían quietos. Tengo que criarlo sin problemas y venderlo. Es el momento de ascender a Diablo de alto rango. También tengo que pagar el préstamo por la compra de esta torre. Es un producto tan especial que hasta los dioses no hacen trato con los demonios se han puesto en contacto conmigo. ¡Opa! Me estás volviendo loco de verdad. ¿Qué es lo que quieres? Estoy seguro de que tienes una razón para comportarte así. Mira, ¿no te cansas de esto? Si escucharas y empezaras el juego de verdad. Bueno, los de tu mundo dirán que lo que es bueno para el ganso es bueno para el ganso. Entonces, ¿por qué haces esto? ¿Qué ganso? ¿Qué estás hablando? ¡Ya! ¿Hablas en serio? Opa, muy poderoso es, ¿no? Por favor, contéstame, ¿quieres? ¿Qué es lo que quieres? Te digo que te daré habilidades u objetos ocultos. ¿Por qué insistes en hacer algo tan inútil? Te casaré e iré al siguiente piso. ¡Ah, otra vez eso! ¿Qué tengo que hacer para que vayas al juego real? Lo tengo. Menos mal he aguantado hasta su punto de ruptura. Entonces, tengo algo que me gustaría preguntar. No te sorprendas, Jaiwansi. En verdad tu universo no se compone de una sola dimensión. Lo sé. ¿Eh? ¿Realmente? ¿Estabas en Steam? Eso es de conocimiento común. Los universos paralelos, el multiverso, ese tipo de cosas también existen en la Tierra. Te explicaré un poco más en detalle entonces. Hay un nivel dimensional principal llamado la Tierra Todopoderosa. Y debajo de eso, hay innumerables alteraciones que se ramifican desde él. Ok. La Tierra es un pequeño planeta en un sistema dimensional, disperso de las innumerables alteraciones. Llamamos ese planeta el mundo 294. Mientras que en la Torre de las Pesadillas, los caminantes pueden ganar habilidades y objetos. Y mientras trabajan en su estado, se adaptarán al sistema de la Tierra Poderosa. Y se ganan la oportunidad de viajar a otro mundo. Y los diablos como yo. Dibujazo, Sam. Tienen el papel de apoyar tal juego. ¿Por qué? ¿Por qué haces algo así? Me lo pregunto. No creo que sea eso lo que realmente te intriga. De las innumerables alteraciones, ¿por qué la Torre de las Pesadillas fue convocada a mi mundo? Eso es lo que te interesa, ¿no? Claro.
¿Por qué estás? ¿Por qué tu familia se ve obligada a enfrentarse a un destino así? ¡No! Fue solo por casualidad que tu mundo fue elegido. Suficiente. Lo que estoy preguntando es, ¿por qué alguien como tú opera la Torre de las Pesadillas? ¿Qué? ¿Qué ganas haciendo ese tipo de trabajo? Bueno, podría decirse que este es el tipo de trabajo voluntario que hacen los de mi clase. No, parece que no crees ni una palabra de lo que digo. Los demonios disfrutamos del voluntariado. Hay muchos diablos entre nosotros que vigilan a los caminantes especiales en diferentes planetas. Hay un lugar llamado Paraíso, donde los monstruos y los demonios, debajo de los humanos, viven juntos en paz. Bueno, ya solo era eso, creo, ¿no? Porque no se ve una porón en la otra página. El rey te ha enviado un mensaje. No coseches aún el producto que estás cultivando. No lo mates en absoluto. No converses más. No te demores más. Ahora estoy seguro de que... ¿puedes creerme? ¿Puede ver lo que hice atrás? Mentira. Información del usuario. Nombre, Jai Wan. Nivel 100. Alcanzado el límite. Título. Ex, pesadilla del piso 99. Clase espadachín. Habilidad única. Ex, espíritu de lucha. Para PR consultar en el capo anterior. Información de estado. Potencia 100. Alcanzado el límite. Agilidad 100. Alcanzado el límite. Resistencia 100. Alcanzado el límite. Fuerza de voluntad 100, alcanzado el límite. Magia 100, alcanzado el límite. Ahora no. Look, look, look. No tengo ninguna habilidad para subir de nivel. Pero no puedo alcanzarlo. No le puede ganar. Realmente los humanos pueden reducirse a la nada. Tal vez el sistema de este mundo. Tuk, tuk. Tuk, tuk. ¿Qué? Estoy seguro de que ahora mismo... esta es una sensación extraña. ¿Eh? Esto. Ok. Cosas amarillas. ¿Una alucinación? What the fuck? ¿Qué es eso? Estas eran partículas finas y entonces... se volvieron cuadrados. Tomaron la forma de terrones redondos de azúcar. Y cada vez que cambiaban, tomaban una forma diferente. Estas partículas eran la esencia de este mundo. No importaba la forma, yo entendía instintivamente lo que era. El monarca cultivará y aceptará suministros para ti. Así que el trabajo voluntario, ¿eh? ¿Qué pasa con el monarca? ¿Es el rey? ¡Oh! ¡Por fin has ganado interés! ¡Los monarcas son los contempladores de la gran tierra! ¡Uf! Dibujazo el de acá. Por lo general, los que despejen este juego procederán a la gran tierra y recibirán apoyo de poder de los monarcas. ¿Apoyo de poder? ¡Correcto! Dependiendo del monarca que elijas, tu futuro también cambiará. Si sabes lo que digo, yo, Beastrain, jugaré por mi nombre y... utilizaré todo mi poder para ayudar a Jai Wanxi a someterse a un gran monarca. Por supuesto. Solo se aplica si estás dispuesto a participar en el juego principal hasta el final. Suenas como un vendedor de seguros. ¿Eh? ¿Yo? ¿Cómo? De ninguna manera. Lo tengo. Haré lo que dice eso. ¡Ojo, acepta! Haré lo que dices. Si no acepta, no hay mangua, claro. Exactamente 10 días después, dejaré este lugar. 7. 9 días después. Entrenando. ¡Oh, fuck! Todo el día he estado haciendo esa mierda. Bastardo que busca atención.
Bien, solo tengo que ser paciente un poco más, ya que casi hemos terminado. Compré esta estúpida torre porque fui engañado por esos bastardos. Sí, todo esto es por culpa de esos bastardos engañadores. ¿Qué? ¿Compró la torre? Bueno, se dice que la torre fue construida personalmente por un maestro. ¡Cliente! ¡Esta es una ganga para una torre de alto rango como esta! Era una torre antigua de primera generación, en la que no se podía adivinar su edad. Si fuera una torre de tercera generación, habría habido una función para terminar forzosamente el tutorial sin dañar los premios, pero... simplemente sacaré todo el mundo si no puedes irte. ¡Por favor, devuélveme el botón de declinar! ¿Qué? Era un cereal. O bueno, creo que es una referencia, ¿no? De todas las personas que pueden entrar en esta torre, ¿no? No puedo terminar el juego sin un acuerdo sobre los premios por culpa de esta miserable torre de primera generación. No la quiero, voy a luchar contra ti. Declinar. Bien, ¿qué puedo hacer? Ser pobre es un pecado. No, no me la contés. Soy pecador. Lo usaré, ya que funciona bien. Pero mañana será el fin. Un gran consejo antes del comienzo del juego principal. ¿Qué es el agua fantasma? Si pasas la raíz del agua fantasma, estructura del agua fantasma, una variedad de alimentos del agua fantasma, la gran tierra, resumen clave final, aumenta la adaptación para convertirte en un adaptador. Un lugar que debes visitar, aunque tengas que morir. 12 zonas de la gran tierra. Los monarcas de la gran tierra, ¿quiénes son? 101 razones por la que deberías ir a la gran tierra. Ok, esto lo están dando antes de comenzar el juego principal, ¿no? Nuevo mensaje. El maestro del juego quiere terminar el juego tutorial. Volverás al mundo 294 sin perder ninguno de tus recuerdos y comenzarás el juego principal. ¿Aceptas esta oferta? Sí, no. ¿Has memorizado toda la información que te he dado? Sí, gracias. Ahora entonces, rápidamente, presiona el botón de aceptación. ¿Acepta la oferta? Sí, no. ¡Ah, he esperado tanto tiempo este día! ¡Estoy tan emocionado que estoy llorando! ¿What? ¡Jai Wansi! ¿Qué estás haciendo? Deberías saberlo, Mirando. A partir de ahora, te casaré. Después de poder ver las partículas, el movimiento de apuñalamiento de mi espada se ha vuelto inestable. Cada vez que apuñalo, siento una extraña sensación de incomodidad. Kay, es como una sensación de un sentido que se despierta. Ok, las partículas lo están volviendo poderoso. ¿Es esto la sensación de estar vivo? El dibujo es impresionante, weón. Planta 91. Planta de cría. Madera de hierro negro. Nunca he visto a alguien como tú antes. Habría sido más fácil para los dos si fuera así antes. ¿No estás de acuerdo? Bueno, ¿qué vas a hacer? Uy, esto me recordó el primer capítulo del retorno del gran mago después de 4000 años, amigo. ¿Se acuerdan cuando Lucas estuvo amarrado por semidios? Así comienza el primer capítulo. No podrás terminar este juego si no obtienes mi consentimiento, ¿verdad? Así es, honestamente yo he renunciado a obtener tu consentimiento desde mucho antes. Realmente, ¿cómo podría alguien saber que este juego tutorial
era indefinido. Esta torre de la pesadilla está programada para terminar automáticamente 100 días después de que el tutorial se borre. Ok. ¿Ah? Entonces, Yaiwansi, solo tengo que aguantar por ti y conseguir que participes tranquilamente en el juego principal después. El diablo bestial. En la gran tierra. Se llama el santuario de las burlas, ¿verdad? ¿Ah? Has vivido 784 años hasta ahora. Y has recorrido un total de 128 mundos. Y has continuado tu feo cultivo en las tribus de destino. ¿Cómo es que...? ¿What? ¿Y pensabas entregarme al monarca negro azabache llamado el matemático? No me jodas que las partículas le están diciendo esto. ¡Tú! ¿Quién demonios eres? ¿Quién soy yo? Al monarca negro azabache. Pronto el primer cultivo terminará. Si no me dejas el cultivo hasta el final. Ok, las partículas le están diciendo esto. Soy el primero. Ya has estado cultivando aquí durante muchos años. Bueno, ya no. Amigo, los dibujos de acá son impresionantes, weón. ¿Oh? Lo hirió. Lo hirió. Imposible. ¿Qué demonios? Lo hirió, ¿ah? ¿Eh? ¿Oh? No puede ser. ¿Y esto? ¿El adaptador de sobrecarga? Muy fachero. Me gusta el contraste con el color medio turquesa. Está brutal. ¡Uf! Fachero. El día después de llegar al piso 100, tuve mis dudas. ¿Podría esto estar realmente dentro del sueño de la pesadilla? Y dudé. ¿Podría ser que este tipo no pueda matarme? Y volví a dudar. ¿Ser humano significa que puedo ser restaurado descaradamente así? La esencia del mundo estaba siendo desgarrada. Y el parloteo comenzó. Le habló. Sí. El señor de la oscuridad, la primera ronda de cultivo ha terminado. Hasta que el cultivo terminó, si me das. Al final de mis numerosas dudas. Atravesé el entendimiento. ¿Ah? ¡Enlace! Se han levantado las restricciones temporales acordadas. ¡A la mierda! ¡Yo no seré fácil para ti! ¡Ríndete ahora! ¡No! ¡Su cara, amigo! Aunque eres bastante sorprendente por ser capaz de adaptarte a la segunda ronda poco después de haber terminado el tutorial. Ahí es donde termina el límite de un humano. No puedes ganar contra mí. Estrian. ¿Así es como va a terminar? No, vamos, vamos, al. Uy, ¿cómo sale esta mierda? ¿No es 9.999.999.991? Creo que es así, pero bueno. Bueno, va en 2, 992.
No voy a decirlo todo, si no me retrabo. 993. ...96... ...996... ...997... ...999... Tendrás que participar en el juego real, de todos modos. Uf. Al hacerme esto a mí, tú eres el que saldrá perdiendo. Ya, llegó a los 10 billones. Vale, 10 billones, 10 mil millones, cualquiera. ¿Ah? ¿Qué significa eso? ¿Qué está haciendo en sí? ¿Qué es eso? ¿Experiencia? ¿Nivel? ¿Algo? Es... Está viendo otra vez eso, Lilo, ¿no? Lo veo. Las veces que usó su empuje con la espada. Ok. ¿Qué? ¡No! ¡Esto no es solo adaptarse! ¿Cómo está? ¡Uf! Escúchame bien por última vez. Uf. ¿Despertar? ¡Ay, no, amigo, su cara! Dios mío, ¿si va a estar así para siempre? No está mal, yo creo que la herida lo hace ver bastante fachero. Pero no, amigo, qué onda, era hermoso. Los humanos no son cosas que se puedan intercambiar. No somos líneas de base insignificantes que puedes usar a tu antojo y digitalizar. No somos productos a los que se les puede poner un precio. Ya no seguiré el escenario que ustedes han planeado. Uf, voy a destruir este lugar y subir al siguiente piso. Y seguir subiendo más y más. Y destruir este maldito mundo que... ¡No! Ustedes bastardos han hecho. Información del usuario. Nombre desconocido, título desconocido, clase desconocido, habilidad única desconocido, habilidad poseída desconocido también. ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Por favor, detente! ¡No existe el siguiente nivel! No. El siguiente nivel existe. ¡Lo hizo un gato! ¡What the fuck! ¡No! No me llamaron simplemente aquí. Piso 78. Ah, lo de las... las escrituras esas, ¿no? Piso 66. Los garabatos de la angustia de ciertos artistas. Piso 47. Están en todos los pisos. Al final, toda la torre de las pesadillas es solo la imitación del primer demonio. La cima del árbol de la iluminación... que podría encontrarse en diferentes lugares de la torre. La cima del árbol de la ilusión. Estoy seguro de que estos son los garabatos de Mullark, el creador de la Torre de las Pesadillas. Nombre: Torre de las Pesadillas. Modo tutorial. Explicación: también conocida como la Fortaleza de los Remordimientos. El creador de las pesadillas. El demonio de los sueños. El segundo producto de Mullark. Este lugar es la raíz del árbol de la ilusión, ¿verdad? ¿Qué pretendes hacer? Si este lugar es la raíz, estoy seguro de que hay un tronco. Si rompo el techo... ¡Hala! ¡No! ¡No! ¡Mi torre! Sistema, se calculará el desglose del juego tutorial. Calculando. Mientras se calculaba, se ha producido un error inesperado. Ha fallado el cálculo.
Buscando los caminantes restantes en la actual Torre de las Pesadillas. Buscando. No existe caminantes dentro de la actual Torre de las Pesadillas. Falla en la limpieza del juego. Sistema. El juego tutorial ha terminado completamente. ¿What? ¿Volvió al mundo? ¿Se destruyó la Torre de las Pesadillas? ¿Está en el mundo? ¿O era el...? ¿O dónde mierda está? Por fin lo he encontrado. Ok. Antes de irme, quiero enviarle un lindo saludo a Ernest por haberse unido a la llave fachera. Y un gran saludo a este ser maravilloso, a este ser hermoso creado por los mismísimos dioses. Luca Barreto por haberse unido a la increíble llave Super God. Muchísimas gracias por todo su apoyo y recuerden que para ganarse grandes beneficios, puedes unirte a los miembros del canal. Eso sería todo por mi parte, nos vemos en el siguiente video. Quiero recordarte que estoy en directo en Twitch todos los días leyendo manguas y viendo anime a partir de las 7 p.m. horario Perú, México. Así que pásate, sé que no te vas a arrepentir.